Hola, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Será hasta este viernes 20 de noviembre a las 10:30 de la mañana cuando continúe la audiencia de vinculación de José y Martín, a quienes se les señala como imputados en el homicidio del periodista Israel Vázquez. En la reanudación de la audiencia, que desde ayer se decretó privada, a través de videoconferencia, en el juzgado de oralidad penal en Salamanca, la defensa pidió prórroga de 144 horas para recabar datos. Que renuncie, fuera de aquí, nunca está, no te queremos. Son algunas de las consignas que lanzaron los salmantinos durante una marcha pacífica denominada El Día que Salamanca Despertó. Los manifestantes vistieron de blanco y en atención a las medidas sanitarias, respetaron la sana distancia para comenzar el recorrido desde la sección 24 hasta la plazoleta Miguel Hidalgo y la presidencia municipal. Una piñata en forma de rata fue colocada en las puertas del recinto, donde además se pegaron cartulinas en cuyos mensajes pedían la renuncia de la alcaldesa Tris Hernández Cruz. Más de 300 consumidores de cannabis se unieron en un fumatón masivo en el Arco de la Calzada para exigir a los senadores guanajuatenses una legalización justa que respete sus derechos y no los señale como criminales. Fue en punto de las 4 de la tarde de ayer que se dieron cita para fumar a las 4:20 5 gramos de marihuana, los cuales están permitidos por la Ley General de Salud. La manifestación organizada por el Movimiento Canábico de Guanajuato, que llevó por nombre Fumatón, responde a una solicitud a nivel nacional de esta misma agrupación mexicana que defiende los derechos de los consumidores. Quédate en casa, pero quédate bien informado con zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.